Abrazo grande a los amigos de DAB, que con el DAB Granada siempre nos refrescan cada mañana después de las clases de Dante Cabello en nuestro espacio en la Avenida del Mar y Tirremes. Todas las mañanas, 10:30, clase de funcional. No te la podés perder. Dejamos Pinamar por un rato, nos vamos a Necochea, que ha tenido una temporada maravillosa realmente. Nos contaba Facundo López allí por el mes de diciembre que había una expectativa enorme, que se habían preparado con todo. Y definitivamente la cantidad y calidad de visitantes hizo que Necochea esté feliz. El intendente Facundo López charlando con nosotros de lo que pasó y de cómo se prepara Necochea para ser destino turístico todo el año. Nosotros tenemos un ente de turismo descentralizado, alguien que realmente se preocupa y se ocupa por la política turística, que trasciende la frontera del intendente de turno, pero también lo que logramos hacer es tener una convivencia con los prestadores privados. O sea, con el hotelero, con la asociación de hoteles, con los gastronómicos, con la asociación de resto que tenemos acá en Neco, y todos ellos nucleados, tratar de mostrarle que entre todos podemos brindar un mejor servicio turístico, pero que precisamos que todos nos involucremos en dicho servicio. Nosotros durante todo el año tratamos de tener lo que decimos la famosa rotura de la estacionalidad. O sea, que el turista venga fuera de temporada, que venga fuera del verano a conocer Necochea de otro ángulo. Y por eso hacemos muchos eventos, fundamentalmente relacionados con lo deportivo y lo cultural. Todos los fines de semana nos orgullece para tener un segundo semestre en el cual vayamos preparando y acondicionando la ciudad para lo que es la temporada de verano, promocionándola en todos los lugares que podemos, en toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, pero también a través de los medios de comunicación que hoy para nosotros son fundamentales. Nosotros tenemos un lugar en el río que se llama Paraje Las Cascadas, que es acá 13 kilómetros por camino de Sirga, y realmente para nosotros es fantástico. Tiene rápidos, tiene salto, es un lugar que así como te aprovechás el mar para poder meterte y disfrutar en el río, es como si fuera una gran pileta, y realmente lo aprovechamos todos los días, y es impresionante poder verlo de cerca. Ojalá que vengan, que lo disfruten. El parque nuestro es paradisíaco, pero el río Quequén es fantástico. ¿Se acuerdan de la alianza entre Citroën y su Space Tourer junto a Rip Curl, vinculado al surf? Estuvimos en CR, hicimos surf, charlamos con Sole Bereciartúa, con todo el equipo Citroën. Bueno, ahora es tiempo de charlar con los amigos de Rip Curl, que saben bien que una camioneta es fundamental para llevar tablas, para llevar equipamiento y estar bien cerca del mar y elegir buenas olas para hacer lo que más les gusta, practicar el surf. Estamos muy contentos, la verdad, segundo año consecutivo de renovar esta alianza, esta apuesta entre Citroën y Rip Curl, y un upgrade también para lo que es la serie limitada del C4 Space Tourer. La verdad es que para nosotros se transmite mucho de lo que queremos transmitir con nuestra marca, la elegancia, la exclusividad. Es un auto que transmite, comparte con nosotros estos valores, y además nos permite seguir yendo a buscar qué es lo que nos mueve a nosotros, ir a buscar una nueva aventura, una nueva ola. Nosotros buscamos olas y buscamos surf, que es lo nuestro, ¿no? Pero a través de esta alianza podemos seguir buscando un poco de estas nuevas aventuras, nuevas olas, nuevos desafíos, y en conjunto con este C4 Space Tourer lo vamos a poder seguir haciendo de manera excelente, así que a seguir buscando. La temporada de verano es donde más energía ponemos, ya que nuestro primer deporte es el surf, que se practica más que nada en el verano, y para eso estuvimos presentes acompañando el primer campeonato sudamericano de surf adaptado que se hizo por primera vez en Argentina. La verdad que fue histórico, estamos muy contentos, muy orgullosos de haber participado de esa acción. Para los que no saben, el surf adaptado es surf para personas con distintas discapacidades, desde gente no vidente hasta personas que le falta una pierna, un brazo,
o que tienen algún tipo de discapacidad mental también. Entonces, es un evento muy especial que estuvimos, la verdad que muy orgullosos de poder haber compartido con todas las entidades gubernamentales que llevaron adelante este evento. Tenemos un evento para niños, que es una marca registrada de Ripcar a lo largo de todo el mundo, que se llama el Grom Search. Es una búsqueda de nuevos talentos, donde participan más de 100 chicos históricamente. Tenemos un evento de longboard, que es la categoría de tablas largas en surf, que es una fecha del circuito argentino. Y después nuestro plato fuerte es, como todos los años, el único evento internacional que se hace en Argentina, que suma puntos para el circuito internacional de la WSL, y eso se hace en Semana Santa, que este año cae en mitad de abril. Así que calendario completo para todo lo que es el verano. Compartimos algunas imágenes del otro gran torneo que tuvo el tenis argentino y que vivimos en Fox Sports, la primera edición del Córdoba Open. El predio del estadio Mario Alberto Kempes recibió al deporte blanco en un certamen que tuvo como sorpresivo campeón al local Juan Ignacio Londero y que además contó con Omint como uno de sus principales sponsors, ratificando la apuesta de la empresa de medicina prepaga por el tenis. No nos podíamos despedir sin nuestro espacio estelar de MKTR Gamers, porque se vienen los nuevos juegos de Sony para PlayStation. Si todavía no estás en tema, aquí te los presentamos. Nos estamos metiendo en la última recta de la generación de consolas y Sony se prepara para despedirla a lo grande con grandes exclusivas. La primera de ellas, y que podremos disfrutar pronto, es Days Gone, una mezcla de Sons of Anarchy y The Walking Dead. El juego cuenta la historia de Deacon John, en un mundo donde dos años antes, una pandemia zombie decimó a gran parte de la vida en él. Deacon, ex forajido devenido en mercenario, debe de cumplir contratos y misiones en este territorio hostil, donde no solo tendrá que enfrentarse a los no muertos, sino que a otros humanos e incluso el clima, que jugará un rol importante en la forma que vamos a poder cumplir los objetivos. Ghost of Tsushima es uno de nuestros favoritos. Desarrollado por Sucker Punch, creadores de Infamous, este juego cuenta una historia en el Japón de 1200, cuando este país fue invadido por los mongoles. El protagonista, Shin Sakai, deberá de ayudar a los esfuerzos por liberar a la isla de Tsushima y hará uso de diferentes herramientas de época para hacerlo, con un mundo abierto de gran tamaño para explorar y un contexto pocas veces explorados en juegos de este estilo, Ghost of Tsushima se vuelve en una de las franquicias nuevas más excitantes que llegarían este año. Al igual que con el anterior juego, Death Stranding, el magnum opus de Hideo Kojima, todavía no tiene una fecha fija, pero algunos reportes indican que podría llegar este año,
desarrollado en conjunto con Sony, Death Stranding junto a los talentos de Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Troy Baker y Emily O'Brien. Si bien ya hemos visto varios adelantos del juego, poco sabemos de qué tratará o cómo será el mismo. Sin embargo, los pocos que lo han probado afirman que es un espectáculo como ningún otro. Finalmente llegamos al plato fuerte, The Last of Us 2. Neil Druckmann vuelve a su rol de escritor en esta segunda parte de su obra post-apocalíptica. El primer juego le dio un giro al género de los zombies, utilizando un hongo real como precursor a la pandemia y creando un mundo inhóspito, en el cual no pudimos hacer más que enamorarnos de Joel y Ellie, sus protagonistas. Ambos personajes volverían, años más tarde, aunque todavía no sabemos bien qué ha pasado en el tiempo entre ambos juegos. The Last of Us 2 promete expandir el mundo de estos personajes, aunque deberemos todavía esperar un poco más para poder verlo. Sin lugar a dudas, el 2019 será un año lleno de experiencias excitantes, en especial para los usuarios de PlayStation 4 y los amantes de los videojuegos. Nos vamos, amigos, punto final para este anteúltimo programa del mes de febrero desde Pinamar. Ya estamos moviéndonos, volviendo a nuestro estudio central, planificando un 2019 realmente movido, pero es tiempo de seguir todavía disfrutando de la playa y esta maravillosa ciudad. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana. Saben que estamos conectados siempre en nuestras plataformas a través de www.marketingregistrado.com. Hasta la próxima.